churro es mucho más que un bocadillo dulce. Cuando llegó al Perú, se convirtió en un postre relleno de crema pastelera, espolvoreado con azúcar. Con los años, los peruanos ideamos nuevas deliciosas formas para darle diferente sabor. Hemos venido aquí hasta la cuadra 2 de Jirón Lampa, en el Cercado de Lima, para conocer la receta del auténtico churro peruano. Desde muy temprano, la gente hace esta larga fila para probar este churro tradicional, cuya receta tiene más de 60 años. Bueno, desde que mi mamá estaba viva, siempre nos traía acá. ¿Pero qué opinan los que prueban este postre por primera vez? ¡Wow! Ahora, van a regresar a Estados Unidos con unos kilitos de más, ¿eh? Sí. Y lo malo es que no voy a poder comprarlos ahí. Los ingredientes del churro son agua, harina y sal con relleno de manjar blanco. Pero entonces, ¿qué es lo que diferencia al churro peruano? Nació con una receta original que era acompañado con un relleno de crema pastelera. Estamos hablando ya de 60 años, empezó la masa y la crema pastelera. Entonces ya con los años se fue incorporando los otros sabores, como por ejemplo el manjar, el chocolate, el maracumango. Aarón Chalco heredó la receta de su madre y prepara el churro de manera artesanal. Normalmente se utiliza un rodillo para ahí utilizar una manga y hacer el relleno. Bueno, hemos llegado a la mejor parte de la entrevista, que es la degustación del auténtico churro peruano. Acá Aarón me ha preparado uno que tiene como relleno la crema pastelera. Así que... está riquísimo. El degustar un churro es una sensación de viajar a la Lima antigua, de compartir con la familia un antojo que ha pasado de generación en generación y que nos recuerda el tiempo compartido con nuestros padres y abuelos.